neta que estés así tan loquita, ¿eh? Pero tan loquita. Ajá. Y a mí, que no te hagas de rogar, aunque estés casada. No, me hiciste de rogar. ¿Cómo te voy a dejar sola aquí en medio de los olivos, eh? ¿Verdad que te iba a dejar aquí? Señor, ¿pero qué está haciendo? Intentar que la pase usted de maravilla, la va a desarmar. ¿Y qué diría su esposa si se enterase de nuestros encuentros? Ay, no te dice, no tiene por qué enterarse de ningún encuentro de nada. ¿Sabes qué ganas te tengo, loquita? Sí, sí lo sé. Por eso solo quería ver si te seguía gustando. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas si vas a ser mía? ¿Eh? ¿A dónde vas? Yo no soy de nadie. Vamos a ver. Sí, perdón, pero es que no te escuchaba por la música. Te decía que me encontré con tu prima Laura y resulta que es la mamá de la novia de la boda en la que estoy. Una copa de vino blanco, por favor. Que sean dos, por favor. Alexa, no quiero ocasionarte ningún problema con Joaquín, pero tengo que decirte que no quiero desaprovechar ni una sola oportunidad para acercarme a él. No, 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 por mí no hay problema, al contrario. A mí me encantaría que él te escuche. Creo que él sería muy sanador para él. Desafortunadamente, Joaquín es un hombre muy radical y cuando se le mete el no en la cabeza no hay quien se lo coge. Sí, ya lo sé, pero soy su mamá. Y me puedo dar por vencida. No lo hagas. Yo en tu lugar haría lo mismo. Te voy a dar toda mi información. Si ves la posibilidad, ¿me avisas? Laura, me da mucha pena, pero ya no voy a estar con Joaquín mucho tiempo más. ¿Por qué dices eso? Que mi matrimonio no es el que todos los Ferrer creen. Tenemos muchos problemas. Tenemos una relación muy inestable y no creo que vayamos a durar mucho más. Pues no me gusta lo que me dices, pero no me extraña. Gracias por tu confianza. Lleve, por favor, más canapés a la terraza. Por favor, dos charolas grandes. No quiero que falte nada. Si necesita más bebidas, por favor, a la bodega. ¿Sí? ¡Soco! ¿Cómo estamos? Ay, bueno, ¡qué gusto verte! Mira, te presento a Heriberto, mi hermano. ¡Ay, ¿qué mucho tal? Gusto! Bienvenido al pueblo. Muchas gracias. Pásenle, ay, pensé que ya no venían. Sí, caray, una disculpa. No sabes qué pena tengo, pero se le bajó la batería al coche. Por el ajo, ¿verdad? Hasta que conseguimos una buena alma que nos pasó corriente y ya pudimos llegar. Bueno, lo importante es que están aquí. Pasen, gracias, por favor. Gracias. Siéntense. El problema, padre, es que ya se terminó la ceremonia. No me digas. Bueno, no importa. De todas maneras, ahorita hablo con ellos y si logro convencerlos, pues les doy la bendición en 5 minutos. No necesito más. Bueno, la verdad es que estoy preocupada. No sé si sea buena idea porque aquí las cosas están muy tensas, padre. No hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? En eso tiene razón. Nada perdemos, así que... Si quiere, me gustaría que hablara primero con el novio. Ah, me parece buena idea. Ramiro, ¿cómo estás? Bien, me sorprende verte aquí. Te vi hablando hace rato con Adriano. Sí, él es mi compañero del surf. Claro. ¿Y a tus compañeros de surf ya les mostraste la fotografía que te envié? No, pensé que solo querías que se la mostrara a la gente del bar. Pues sí, pero entre más personas les muestres esa fotografía, va a ser más fácil encontrar a esa persona, ¿no crees? Además de generosidad, ni hablamos. Sí, está bien, pero... Oye, ¿no me puedes decir quién es ese cuate o Ramiro, por qué? Ramiro, no preguntes. No preguntes. Nada más enfócate en encontrarlo. Puedes encontrar alguna pista y, por favor, no le digas nada a nadie. Ok, arre. Bien. Gracias. De nada. Gabriel,
¡Hey! ¡Felicidades! ¿Cómo estás? No sabía que tú eres el novio de la boda. Bueno, ya lo sabes, qué gusto verte. Igualmente, ¿eh? Oye, ¿por dónde anda tu hermano? ¿Lo querías saludar? No, no vino, se quedó cuidando a mi mamá. ¿Por qué pasó? Está un poco delicada y ya sabes, mi hermano quiso quedarse con ella. Y ojalá se recupere pronto, ¿eh? Gracias. Oye, ¿y cuándo vamos a surfear? Digo, ahora que eres parte de los Ferrer, seguramente nos vamos a ver más seguido, ¿eh? Sí, sí. Pues, no sé, cuando tú quieras, avísame y con mucho gusto. Órale. A ver si encuentro. Ah, perfecto. Gracias. Gracias, ¿quieres uno? Sí, perfecto. Gracias. Oye, está muy bien. Sí, está bien. Sí. Gabriel, perdona. Gracias. ¿Quieres saber de dónde viene tu cuñadito? Sí. Escucha esto. Ay, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Te estaba buscando. ¿Qué traes aquí? No sé, ven, ¿qué traigo? Una planta, una hoja. Mira, mamá, estás todo manchado. ¿Qué idiota? No me hables así, no seas grosero. Bacanora. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? No sé, amor. Te estaba buscando. Yo aquí estaba. Yo aquí estaba. ¿Dónde estabas? Salud. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan rarita? ¿Mm? ¿Te había dicho que te amo? Qué guapo estás. Te vengo. No lo puedo creer, es un infeliz. Estando tan cerca de su esposa y está con la amiga de su hermano. Para que veas cómo se las gasta tu cuñadito. Si tan solo le pudiera decir a Alexa la verdad, pero estoy seguro que no va a querer nada de lo que le diga. Tal vez algún día se lo puedas decir sin que eso suceda, ¿no? Hola, guapo. ¿Nos lo permites? ¿Lo permites? ¿Me lo robo? Vamos, vamos. Martina, Gabriel, les tengo una sorpresa. Por favor, vengan conmigo a la casa. No, no, pero es que te va a gustar, te va a gustar. ¿Qué nos vas a hacer aquí? Una sorpresa. Hola. Hola. Adelante. Guapa. Buenas. No, si yo metí el misal, me hiciste dudar, hombre de poca fe. No, no, lo siento. No, imagínate. ¿Qué puede ser tan importante para que me hayas sacado de la fiesta? Es algo bueno, de veras. Buenas, buenas. Felicidades. Muchas felicidades. No sabes cuántas ganas tenía de verte. Yo también, vato. Tenemos mucho de qué platicar. Me arrepiento tanto de haberte dejado. ¿Y qué hora seas de otro? ¿Te gustaría que fuera libre? Pues sí. ¿Y si me divorcio del Tomás? No te precipites, Araceli. No quiero que lo vayas a dejar por mí. Pensé que te gustaría que lo hiciera. Pues lo que no quiero es cargar con la culpa de dejar a una morrita sin su familia, yo no. Pero si tú te quieres separar de él, pues allá tú, mija. Lo único que sí te voy a pedir es que sea independiente de lo nuestro. Ah, dijiste de lo nuestro. Qué chulo suena eso, ¿eh? Ah, pues la que está chula. Pero muy chula eres tú, mi amor. No
Vas primero, vato.